La Artenara Trail se ha posicionado desde 2011 como la primera prueba del circuito canario en formar parte de la Copa de España de Carreras por Montaña y cita pionera en este primer campeonato de Canarias individual y por clubes. Por este motivo, el municipio de Artenara recibió a los mejores corredores de montaña de las islas en una de las ediciones más emocionantes que se han vivido en las cumbres Gran Canarias. Más de 300 corredores tomaron la salida de esta Artenara Trail. Dentro de lo que es el calendario festivo, por así decirlo de alguna forma, en nuestro municipio, es en lo que más participación tenemos y estamos intentando por todos los medios, que tanto el deporte como el turismo sea el atractivo de un pueblo pequeño como es Artenara. Desde muy temprano, cuando empezaba a amanecer, comenzaban los preparativos para una de las competiciones más esperadas por los mejores corredores y por los aficionados al trail. Con la entrega de dorsales y el calentamiento previo, se ultimaban los detalles para que se empezara a luchar por el triunfo. La expectación es máxima, ya que se celebra por primera vez en Canarias esta competición y tenemos una representación de los principales clubes de las islas, con lo cual este fin de semana en Artenara se convertirá en una gran fiesta del trail para todos. El recorrido fue trazado tratando de acoger los extraordinarios parajes naturales que reúne el municipio, calificados como Reserva Mundial de la Biosfera, Parque Natural de Tamadaba, Parque Rural del Nublo y Paisaje Protegido. La prueba constó de dos modalidades más una carrera especial dedicada a los más pequeños de la casa. El recorrido valedero para el Campeonato de Canarias contó con una ficha técnica de 31 kilómetros de distancia y 2.040 metros de desnivel positivo, cuyo récord de 2 horas y 44 minutos lo mantenía el actual campeón de España, Luis Alberto Hernando. La modalidad starter, por su parte, dio oportunidad a todos aquellos que quisieran ser partícipes de la prueba y realizar una gran carrera por montaña sin necesidad de realizar los exigentes 31 kilómetros que ofrece el recorrido del Campeonato de Canarias, ya que con tan solo 11 kilómetros presentó uno de los circuitos más atractivos del panorama regional. El corredor marroquí y vencedor del Campeonato de España, Said Al-Malek, demostró estar en plena forma al parar el crono en 2:40:35, superando en 4 minutos el récord de Luis Alberto Hernando, quien lo ostentaba desde 2011. Los paisajes de la carrera son chulísimas y la carrera de verdad un poquito durísima y de verdad que tiene un par de subidas muy duras y la bajada técnica y los paisajes muy bonitos. En cuanto al Campeonato de Canarias de Carreras por Montaña, el vencedor fue Geray Durán, que volvió a demostrar que no hay cima que se le resista. Said, al no ser federado en Canarias, no podía ostentar el campeonato que recayó en el segundo clasificado de la general. Durán paró el crono en 2:52:51. La tercera posición fue para Samuel Ortega con un tiempo de 2:54:33. Y por último, el tercer clasificado del Campeonato de Canarias fue Francisco Rodríguez de Paz con 2:59:57. Estaban casi toda la gente buena de Canarias, estaba aquí en Artenara y no ha sido fácil, hemos ido muy seguidos todos,
a un ritmo increíble y con el calor que estaba haciendo, pues la carrera se estaba haciendo muy dura. Tenía mucha ilusión en Artenara y más siendo campeonato de Canarias. En categoría femenina la prueba estuvo muy disputada. La entrada a meta con 3:46:30 fue un emotivo y amistoso mano a mano hasta el final entre Esther y Urena, que cruzaron la meta al mismo tiempo. La llegada fue tan igualada que se hizo casi imposible decidir la ganadora. Al final, la decisión cayó a favor de Esther Fernández. La tercera posición fue para Naira Díaz con 3:47:42. Realmente la carrera se decidió a menos de un kilómetro de aquí, lo que es entre Yurena y yo, que fuimos las que llegamos juntas ganando la carrera en féminas. Nosotros fuimos juntas toda la carrera, una tiraba de otra, Yurena tiró mucho, mucho de mí. Y fue hasta aquí, hasta hace un kilómetro, cuando alcanzamos a la Naira de Estudio 54. Y ahí fue donde ya Yurena dijo, venga, para adelante, tiramos las dos y hasta aquí, hasta meta. En el Campeonato de Canarias de Carreras por Montaña de Clubes, el campeón fue el equipo B del Club Arista. El segundo puesto fue para el club tinerfeño Estudio 54 y el tercer lugar lo ocupó el Trecus, llegado desde La Palma. Mientras iban llegando los corredores a la zona de meta, se disputó la Kids Trail, una carrera para los más pequeños, que también pudieron disfrutar de esta prueba. La jornada concluyó con la entrega de trofeos. Un nuevo éxito de participación y de asistencia que vuelve a poner de manifiesto la importancia de las carreras de montaña en las islas. Artenara se consolida como una cita ineludible en el calendario del trail.